Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Un gusto estar contigo nuevamente como cada domingo para poder compartir contigo una palabra que sé que puede transformar tu vida. El mensaje de hoy se llama Los Mantos. ¿Qué le estamos delegando a nuestros hijos? ¿Qué significa los mantos? En la Biblia aprenderemos lo que significa esto. Simbolizan delegación, simboliza autoridad, simboliza un carácter. Cuando alguien traspasaba su manto a otra persona, estaba transmitiendo una función, una responsabilidad, un carácter. Y vamos a ir viendo cómo esta alegoría al manto que vamos a usar en esta prédica va a ir enseñándonos principios eternos, especialmente referentes a el manto que nosotros transmitimos, los patrones de vida que transmitimos a la gente que amamos, nuestros hijos, nuestros alumnos, nuestros empleados, si somos patrones. ¿Qué estamos delegándole a la gente con nuestro carácter? ¿Qué estamos delegándole a la gente con todo aquello que estamos haciendo, diciendo y viviendo? ¿Qué ejemplo estamos dando? De eso se trata la prédica de hoy. Y sé que va a ayudarte muchísimo a tomar grandes decisiones para beneficio y bendición de todas aquellas personas que te rodean. Espero lo disfrutes. Este domingo, no te pierdas Más que Vencedores con el pastor Emilio Agüero. Te pregunto, ¿qué manto le estás delegando a tus hijos? No solamente le decimos, mi hijo no tiene que ser así. El manto que estamos delegando es nuestro ejemplo, lo gráfico, lo que se ve. Porque hay un patrón de vida que delegamos a nuestras generaciones. Más que Vencedores, todos los domingos a las 17 horas por la RPC, Red Paraguaya de Comunicación.